El único caso que yo encarcelé personas y del que sí me arrepiento es haber encarcelado a Arturo Contreras, a Fernando Vargas, Jorge Rodríguez Carrillo. Jorge Rodríguez, pero ese asunto iba más allá. Había de hecho una lucha de poder y un intento de encarcelarme a mí cuando yo era senador. Es una historia más Por larga. el tema de Cancún, ¿no? En parte sí. Es que yo llego aquí. Arturo Contreras fue su interino. Sí. Cuando usted era presidente municipal de Cancún y se va como candidato a senador y llega a ser senador, se queda Arturo Contreras, ¿no? Sí, así es. Y por ahí había cuestiones de No que había ni un conflicto. no había conflicto. No. Yo la verdad sé. Aprecié el sentir de los cancunenses. Y cuando yo veo que pues, no hay otra, y digo no hay otra porque yo no quería ser senador, pero Colosio se empeñó en ello y es otra historia.